El proceso de enseñanza-aprendizaje se ve fuertemente impactado por las relaciones hacia el interior de los grupos humanos, relaciones humanas e interpersonales. Los seres humanos somos personas volubles y en la medida en que tengamos motivación, tenemos un mejor desempeño y un mejor desarrollo en nuestras actividades. Esto se ve a todo ámbito, a nivel laboral, a nivel empresarial y con mayor razón en el caso de la educación, donde son seres humanos los intervinientes y por tal razón este es un factor preponderante para querer y poder aprender. Esta es una propuesta que apunta a la humanización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la institución emprendió hace unos 4 años un proceso evaluativo en el que esta actividad sea un diagnóstico, que sea continua y que sea humanizante. No le tengo temor a las evaluaciones en el área de matemáticas porque siempre que el profe hace una evaluación es porque está seguro de que todos sabemos o de haber explicado muy bien y que él siempre nos ha dicho que la evaluación es un momento para reconocer nuestros errores o nuestros logros en conocimientos. No, normalmente no la tengo ya que él nos explica el tema muy bien, nos deja muy en claro las dudas y pues normalmente él nos dice, esto no lo hago ni siquiera por la nota, necesito es ver que aprendan, que sí sepan y si no, para corregir esos errores. Las evaluaciones de la profe Joana Marcela, uno llega con mucha confianza, ya que ella explica muy bien los temas y nos hace entender de diferentes formas. Ya sea teóricamente o prácticamente, también puede ser por películas, de la forma en que nosotros más entendamos. No, porque ella, las formas de evaluar de ella son muy chéveres, hace que todos entendamos y las evaluaciones de ella son como por películas, hace que nosotros entendamos de alguna u otra manera. Lo que más me gusta de la clase de matemáticas es poder entender todo, porque no hay un solo tema que yo no entienda. Es poder también compartir con mis compañeros y más que todo con el profesor. A la profe Joana la resumo en 3 palabritas. Agradable, comprensiva y muy saludable. Ella hace sus clases de manera cordial, en que todos entendamos el tema visto. Pues yo como maestro y como amigo lo defino como una excelente persona porque nos trata muy bien, él nos motiva que sigamos en su clase, es un amigo más de nosotros y es muy saludable con todos nosotros. Lo que más me gusta de la clase de español es ir a la biblioteca, que la profe nos haga actividades chéveres que podamos utilizar también en el salón, material audiovisual como películas, canciones, toda esa clase de cosas para poder aprender más, eso también es. Hoy les vamos a presentar los 3 lobitos y el cochino feroz. El cochino feroz es malo, que soy yo, voy a ver. Thank you.
recibo de la profesora Joana Marcela es un trato agradable, ya que es una persona muy dinámica en sus clases y trata de que aprendamos de una manera o de otra. Bueno, el trato que yo recibo del profesor Jairo es muy agradable, muy chévere, porque él al entrar y salir de clase tiene una actitud muy positiva. El trato de la docente Joana Marcela Torres es muy agradable, también por lo cual ella hace sus clases lúdicamente, nos saca las zonas verdes y ella, más que una profesora, también es nuestra amiga. Pues yo, de parte del profesor Jairo y pues la mayoría de mis compañeros, reciben un comportamiento de él para con nosotros muy excelente, es amigable, nos motiva que le pongamos atención a su clase y pues sí, él siempre está con nosotros así en las buenas, en las malas, y a pesar de ser un profesor de matemáticas que uno dice, no, él es un amigo de nosotros. Mi hija ha llegado a la casa a comentar y yo igual mismamente he percibido que las clases de matemáticas, tanto como de español, no son unas clases monótonas, ya que los docentes utilizan las zonas verdes y en ocasiones visitan la biblioteca pública, que las clases de matemáticas hoy por hoy son excelentes. También resalta que el profesor es muy motivador en las clases y eso hace que se entienda con claridad cada tema que él mismo explica. Respecto a las clases de español, que son excelentes, y constantemente visita la biblioteca para proyectar películas y motivar la lectura. Bueno, respecto a lo que mi hija me comenta en el área de matemáticas con el profesor Jairo, me dice que las clases son muy representativas porque él dedica mucho tiempo a que sus alumnos pues capten la información y se preocupa porque ellos aprendan. Y en cuanto a español, pues han incentivado mucho la lectura, la interpretación de lectura, muchos libros ahorita han puesto a que los muchachos lean mucho. A uno le gusta mucho trabajar en la zona verde porque uno puede venir con un ambiente muy pesado, un horario que a uno no le guste. Y pues cuando él nos saca, pues uno se relaja. Igual él nos deja hacer que nos hagamos en grupo con nuestros compañeros. Y pues eso nos ayuda a nosotros, si tenemos alguna duda, pues compartirla con nuestros compañeros y que ellos nos ayuden a nosotros también. Sí, porque es más relajante, más... O sea, estas que se tienen el día normalmente del área de clase, del salón, normalmente es un poco estresante y salir aquí a tomar aire fresco o a la biblioteca, que es un ambiente silencioso, fresco, es lindo y más que todo porque se aprende con los compañeros y hay un gran aprendizaje. Sí, también me gusta trabajar en la biblioteca porque es un lugar donde podemos encontrar muchos más materiales para trabajar mejor. Es un lugar donde podemos encontrar más información, instruirnos de otra manera, como internet, libros, y que nos enseñen un poco más.